Esto es lo que no necesitas saber de Frostpunk. Frostpunk lleno de promesas, una demo totalmente gratis y además de eso que ofrece una aventura de rol y acción de mundo abierto con dos objetivos muy claros. Supuestamente, decimos un mundo abierto. En un lado disfrutas explorar Atia en forma de parkour mágico, saltando rocas, montañas, haciendo de un lado, corriendo del otro, una ultra velocidad y deslumbrándonos con un sistema de combate original con muchas posibilidades y además de eso, te puedes estar consiguiendo puntos de interés muy llamativos. La historia nos presenta a Freya Holman, una joven neoyorquina de 21 años con problemas de situaciones sociales muy conflictivas. Y de cierto empiezan una corte con unos amigos que supuestamente la quieren acabar y que destrozan su apartamento. Entre esas se encuentra un brazalete de oro que supuestamente piensa venderlo, lo cual la transporta en un mundo mágico que se llama Atia. Inmediatamente entrando y teletransportándose a este mundo mágico y lleno de fantasía medieval, su mayor propósito es descubrir en dónde está y además encontrar a ese ser que corrompe a todos los seres vivos y que convierte a todos en monstruos o zombies. Aunque por suerte, ese brazalete le va contando y van mirando y le va dando poderes de los mismos jefes y además subiendo de niveles. Esos poderes mágicos le sirven para defenderse, para atacar y, como no, para utilizar dificultades de recursos como los parkour. La relación entre Freya y Sebo, que es el brazalete, no me ha disgustado. Es muy entretenido y además puedes tener ambos diálogos y hablar con él y preguntarle cosas que no hayas entendido de la historia. Desde el capítulo 10 empieza a entretener un poco más la historia y es que además los capítulos anteriores te llevan a un aburrimiento insaciable. El propósito del juego es que la historia te convenza y es aquí donde entra algo que no ha cuadrado. Pues los combates sí te van a convencer, están sumamente geniales y es como estar jugando Devil May Cry, pero con magia. Bueno, aunque Devil May Cry también tiene magia. En lo que respecta a su jugabilidad, lo primero que desata es la forma en la que nos movemos en Atia. Nuestra protagonista puede usar sus poderes, además de pelear, puede desplazarse a una velocidad por el mundo increíble, lo que le permite dar grandes saltos, escalar desniveles con fluidez y usar el entorno para llegar a lugares aparentemente inaccesibles. Lo mejor de todo, hay algunas regiones muy diseñadas y están completamente pensadas para que le saquemos el máximo provecho al partido, al sistema. A diferencia de otros títulos del género, nuestra heroína es ante todo una hechicera, del modo que las batallas se resuelven a punta de hechizo. ¡Fichín, fichín, fichín! Te contesto la pregunta. Tanto el parkour mágico como los combates son los dos grandes pilares de esta propuesta y ambos son indiscutibles. Ahora, recorrer a Atia puede ser divertido, pero llega a ser aburrido. Por eso, si eres jugador historiador, pues este juego te va a llamar la atención. Si eres jugador de supervivencia, de RPG, de mundo abierto, esto te va a aburrir inmediatamente porque te lo vas a terminar en tan solo 8 horas. Ahora, lo que respecta a las misiones es totalmente aburrido. Es ir, matar, recoger enemigos, limpiar todo el lugar y recoger nuevas recompensas. Y ya. Sube de nivel y ya. Lo más fascinante son los jefes, cada uno tiene una historia distinta y los poderes son incalculables, además que adquieres los poderes de ellos. ¿Quieres pasar un corto mediano rato? Este es tu juego. Pero de todas formas, independientemente, esto es lo que tengo para ti.